Hace unas semanas te traje 6 fotografías perturbadoras que rondan el internet. Con ese tema damos el inicio a una saga nueva de este canal, porque una fotografía puede decirte muchas cosas. Puede dejar impregnado el último momento con vida de una persona, o ser la pieza clave para encontrar a un asesino. He completely knocked me out. I do think he thought I was dead. Lo más curioso de esta imagen es que se tomó después de haber matado a sus padres y antes de que ellos fueran sentenciados. No puedes dormir, comparte tu insomnio con fotografías sorprendentes de asesinos seriales. Las modelos. Christopher Wilder fue un rico inversor inmobiliario y piloto de carreras. Había emigrado de Australia a Estados Unidos en 1970 cuando tenía 25 años. La razón: era un monstruo con un extenso historial de delitos. Okay, name is Chris Wilder. Been in Florida approximately 11 years. Originally from Sydney, Australia. I want a date. I want to socially meet and enjoy the company of a number of women. El típico junior que tuvo todo lo que quiso. Sus padres jamás fueron aptos para criarlo o darse cuenta que estaban moldeando a un depredador, quien durante toda su vida se la pasó en denuncias de agresiones y nunca sin cumplir condena, gracias al dinero de sus padres. Comenzó a frecuentar un centro comercial con su cámara profesional en mano y ahí se hacía pasar por un agente de modelos y convencía a chicas adolescentes de que estaba haciendo castings para alguna publicidad o revista. Christopher intensificó sus crímenes en febrero de 1984, cuando atrajo al menos a 12 mujeres y adolescentes de centros comerciales de todo el país, donde las violentó, torturó y les quitó la vida. Esta ola de crímenes duró 7 semanas. Aquí es donde aparece la fotografía, con el contexto más espeluznante posible. Fue fotografiado en un desfile de moda de la revista Seventeen. Su mirada lo dice todo. La cantidad de perversidades y pensamientos enfermos que rondaban en su cabeza fueron inmortalizados en esta fotografía, mientras acechaba a Michelle Kaufman, una chica que después sería una más de sus víctimas. Wilder was photographed stalking her during the competition. Her body was discovered near a roadside rest stop in Southern California on May 11. En abril del mismo año, Christopher ya era una de las personas más buscadas de todo el país. El asesino serial, apodado ya como el asesino de reinas de belleza, tenía en sus manos al menos 12 víctimas reconocidas y 8 más como posibles. Esta fotografía de Wilder observando a su futura octava víctima es el fiel reflejo de cómo operó impunemente, pues las denuncias y acusaciones en su contra básicamente vivieron con él y nunca pisó la cárcel por sus delitos. Anunciaron la inclusión de Christopher Wilder en su conocida lista de los 10 fugitivos más buscados. Vaya, increíble, fue incluido. Pero fue bueno que lo incluya. En una emboscada, Wilder tomó un revólver de su vehículo e intentó tirar contra los oficiales, pero en el forcejeo terminó disparándose a sí mismo. El oficial Jellison resultó herido en el pecho. Él viviría, pero Christopher Wilder no. Gacy, el ciudadano ejemplar, un monstruo en toda la extensión de la palabra. John era el ciudadano modelo, un respetado por ser muy activo en su comunidad, pero sobre todo, miembro del comité local del Partido Demócrata en Chicago. Pero no solo eso, era conocido como un querido animador de fiestas infantiles, Pogo el payaso. A menudo, durante los asesinatos, Gacy gustaba de vestir como un payaso de circo. Era un personaje que había creado para eventos de caridad y fiestas de cumpleaños infantiles. John se disfrazaba de payaso para alegrar a los niños, con todo su altruismo y sobre todo inocencia que irradiaba mientras vestía de payaso. Le ayudó a ser director del desfile del Día de la Constitución Polaca. El 6 de mayo de 1978, Gacy recibe autorización del servicio secreto, se reúne y se toma fotografías con la primera dama, Rosalind Carter.
Sus engaños eran tan efectivos que una vez incluso se tomó una foto con Rosalynn Carter, la primera dama de los Estados Unidos. Así es como llegamos a esa fotografía, que plasmó perfectamente la doble vida de John, porque lejos de su fachada, en realidad se trataba de un asesino que acabó con la vida de 33 jóvenes entre 15 a 22 años, desde 1972 a 1978, enterrando a muchos de ellos en el semisótano de su propia casa. Rosalynn probablemente no conocía muy bien a Gacy, pero se convirtió en una vergüenza para el servicio secreto después de que lo atraparon en relación a los crímenes. Finalmente, fue ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. His last words were, "Kiss my ass." Tirando la basura. No todas las abuelas están llenas de sonrisa amorosa y abrazos cálidos. Algunas de ellas han hecho cosas horribles, de las cuales no te podrías imaginar. Estas son las impactantes imágenes de una cámara de vigilancia en 2015, que aparentemente muestran a una anciana tirando la basura. Sin embargo, no es más que una asesina rusa en serie cargando la cabeza de una de sus víctimas en una olla de acero inoxidable. Había acabado con la vida de Valentina Ulanova, de 79 años, luego de haberse mudado a su casa para cuidar de ella. Después de una pelea, Tamara la drogó para luego hacerla pedazos. Envolvió las partes del cuerpo de su amiga en una cortina de ducha y las arrojó en un estanque cerca de donde vivía. El bulto con los restos permaneció ahí varios días hasta que un desconocido decidió investigar. Avisó a la policía y una búsqueda casa por casa los llevó hasta la puerta de Samsonova. Se cree que pudo haber asesinado hasta 14 personas contando a su esposo, que estaba desaparecido desde el 2010. Samsonova fue fotografiada en el tribunal tirando besos a los medios. "Me persigue el espíritu de un maníaco que me fuerza a matar", le dice a los periodistas. Regina Kay Walters. En internet existe una imagen que probablemente ya hayas visto, usando un vestido negro, cabello corto y teniendo una expresión de angustia, como si no quisiera ser retratada. Lo más turbio del caso es que esa fotografía fue tomada por quien le quitó la vida a principios de los 90. Ella era una adolescente de 14 años que se había escapado de su casa y viajaba con su novio Ricky Lee Jones. Los dos fueron recogidos por un camionero llamado Robert Rhodes, un asesino en serie que pudo haber matado a más de 50 mujeres entre 1975 y 1990. After all, Special Agent Young believes he could have been killing as many as 3 females a month. The answer is both simple and gut-wrenching. Regina estuvo encerrada dentro de su camión durante casi un mes. Luego la llevaría a un granero, tomándole aquella foto. Su infierno terminó cuando la estranguló con un alambre y abandonó su cuerpo. También comenzó a llamar a los padres de Regina. Se burlaba de ellos por la desaparición de su hija. Una vez en comisaría, Robert fue acusado de detención ilegal y agresión sexual a la espera de ser interrogado. Entre tanto, la policía registró tanto el camión como su domicilio y confiscaron, aparte de instrumental de tortura, numerosas fotografías de mujeres, entre ellas la de Regina. She was in a black dress, shielding herself from Rhodes's camera. When I saw those photos, I said, "This is Regina Walters." Actualmente Robert se encuentra cumpliendo 2 cadenas perpetuas en Texas, ya que fue condenado desde 1994. William Richard Bradford estuvo encarcelado en la prisión estatal de San Quentin por asesinatos en 1984 de su vecina de 15 años, Tracy Campbell, y la camarera Shari Miller. En junio del 2006, el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles publicó una recopilación de fotografías encontradas en el apartamento de Bradford en la década de los 80s, que mostraban a 54 mujeres diferentes en poses de modelaje. Como Bradford había utilizado la promesa de una carrera como modelo para atraer a sus víctimas y había tomado fotografías de Miller antes de asesinarla. When she was dead, he removed any distinguishing marks from her body, such as tattoos, and removed her top, hoping this would stop her from being identified. Era un asesino en serie y las imágenes mostraban a las otras víctimas de William en los momentos previos a su muerte. Bradford murió en el centro médico de la prisión el 10 de marzo del 2008 de cáncer.
El spoiler más espeluznante. Fueron dos estudiantes de la escuela secundaria Columbine en el condado de Jefferson, Colorado. El 20 de abril de 1999 realizaron una masacre, eliminando a 12 compañeros y a un maestro, hiriendo además a otras 24 personas. Eric y Dylan entraron al edificio de la escuela con diferentes armas y traían gabardinas negras, además de cargar consigo bombas caseras. Black trench coats and black mask came in shooting and began working their way through the school. Teachers raced ahead to classrooms, yelling for students to run. Después de ejecutar su plan, deambularon por la escuela realizando disparos ocasionales, y una vez ya emboscados y sin encontrar más víctimas, realizaron un pacto de suicidio. La masacre de Columbine es por mucho uno de los sucesos más escalofriantes que involucra tiroteos en escuelas, perpetrado por dos jóvenes completamente perturbados. Ambos jóvenes comenzaron a escribir sus pensamientos en diarios. En ellos, también plasmaron sus deseos de secuestrar un avión para estrellarlo contra un edificio. Los adolescentes eran también fanáticos de los videojuegos de guerra y de la cultura gótica, sobre todo del conocido cantante Marilyn Manson. Este par, teniendo semanas de preparación para el día cero, hace que la siguiente fotografía tome mucho sentido. A simple vista, es la instantánea de la clase del último año de 1999 de la escuela secundaria de Columbine. Sin embargo, en la esquina superior izquierda se encuentran Eric, Dylan y a compañeros señalando a la cámara, simulando disparar. Tan solo dos semanas después de esa fotografía, el dúo efectuó su plan sangriento que destrozó muchas familias y cambió por completo a todo el país estadounidense. En ellas podemos ver a los jóvenes en poses desenfrenadas y desafiantes que presagiaban lo que estaba por ocurrir. The boundaries separating fiction from reality were no longer clear.